Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola. Nos estamos dirigiendo a firmar el Fox de Jorge. Estuvimos hablando durante toda la semana. Bueno, encontramos dos locaciones, uno yendo a Altagracia, bueno, las dos yendo a Altagracia, y están buenísimas. Bueno, Está espero muy bueno. que a él le guste también y que salga todo lindo también. También queríamos contar que en YouTube venimos bastante bien. Ya estamos casi a los 1000 suscriptores. Así que muchas gracias a todos. Sí, así que acuérdense de suscribirse, compartir, darle me gusta, que todo eso suma y bueno, y también nos hace bien que le pongan me gusta y comentar, obviamente, Nos ¿no? dan ganas. Ayer hay muchos comentarios de gente muy buena. La verdad que eso nos da el apoyo y las ganas de seguir adelante. Hola, ¿cómo va? Soy Jorge Artigo, soy de Ballesteros, provincia de Córdoba. Tengo un Fox modelo 2009, hace el 2015 que lo tengo. Y nada, lo que le hice es, tiene suspensión neumática de 8 milímetros, HKI, con una central Castor. Bueno, tiene equipo de música, ya lo voy a decir, y después tiene un ploteo en amarillo completo. Y un diseño hecho de la mano de Diamond Plot y Rhino Gráfico. Después, bueno, en el equipo de música tengo una potencia Bosch de 3000, dos buffer B52 de 12, tres drivers, dos tweeter bala y dos tweeter comunes, que lo tiro con una potencia B52 de 900. Eso es lo único que tiene el auto por ahora. Bueno, antes de este tuve un Golf G1, antes tuve un Fiat 600, pero no tengo ni fotos de ese. Después me tocó tener un Golf G1 color bordeaux, le hice siempre haciéndole cosas, muy poco. Después de ese salté a un Golf 2000 blanco, que a ese sí le puse progresivos y tenía una llanta 16 a medida que la hice hacer acá en Córdoba. Las hice pintar a fuego y nada, después tenía el mismo equipo que tiene este. Bueno, tenía el mismo xenón de este, gracias a Dios me viene durando todo lo que hice con el otro auto, se lo fui pasando a este y gracias a Dios me viene durando, pero eso es lo que tuve antes del 2015 comprar este auto. ¿Pensado cambiar el auto? Si cambio el auto, y creo que lo más factible, o sea, la idea no es cambiarlo, es dejárselo para mis hijas. Pero bueno, si me da la posibilidad, creo que lo cambiaría por un Bora 1.8. El auto que me gustaría hacer, o un Golf, pero me gusta más, me tiro más por el Bora. Bueno, como les dije, atrás del auto hay mucho sacrificio. Quiero agradecerle, obviamente, por la buena onda que me tiraron. Realmente se zarpan, los dos se zarpan la buena onda que tienen. Agradecer a NN Suspensión, por toda la suspensión y el trabajo espectacular que me hicieron. A los chicos de Diamond y Rhino que la rompieron toda con mi auto y también por la buena onda, aparte del auto y de lo que es en sí el auto, la rompen toda con la buena onda, así como ustedes. Realmente me tocó con el auto conocer gente súper buena onda. Nada, agradecimientos nomás. Oficialmente fue TN. Enero, pero si no ves, si me corto. Ah, no, lo podía muy allá. Esto tenía que haber venido más Ah, acá. Cardoso. Sí, se ve negro. Yo la veo. Claro, No me dieron sé. el encuentro de Calchín esa. Y Sí. yo me olvidé, o sea, tenía que haber Ah, si pegado. esto se encuentra no podía ninguno. Claro, yo tenía que haberse la pegado acá arriba, pero no estaba todavía así el auto. Ah, ¿no? No, no estaba, estaba todo amarillo. No. Ah. ¿Querés que te abra el baúl? Como yo creí que. Como vi una foto que está todo amarillo, yo digo, es todo amarillo porque de este lado es todo Esto es amarillo, amarillo. claro. Y si en Caña de Rosquín. Y bueno, ahora estamos en la búsqueda de sponsor, más sponsors tenemos, obviamente, Mejor. ¿Cuáles son? Vintage Mis brothers Brother y y esas Jesse mecánicas. Mecánica. Muchas gracias, chicos, por el apoyo que nos vienen dando. La verdad que se pasa. Sí, y bueno, estamos en busca de presumir más, así que. Bueno, pero ¿cuál es el motivo por el cual queremos sumar más? Sí, bueno, como saben, somos filmmakers haciendo estos videos, hacemos los videos del Falcon aparte y queremos
vamos a empezar a viajar a los distintos encuentros del país, de la provincia, y bueno, para eso nos hace falta que nos apoyen nuestros sponsors. Agradecer también a ese Benavides y a toda la gente de Cañada Rosquín, que apenas saqué el auto, gané el primer premio Mejor Plot, y a la gente de Tránsito, Alan Cabanilla, que también el 19 de diciembre gané a Mejor Diseño. Chicos, muchísimas gracias por la buena onda. Bueno, agradecer también a mi familia, obviamente, que está acá acompañándome. No estamos en las vacaciones y me hicieron todo el aguante para venir a acompañarme. Diamon y Rino, NN. Los chicos de Vita Brother, que tienen unos productos espectaculares. A toda la gente realmente que me pasa siempre buena onda por el auto, que les guste, y el que no también, ojo, ¿no? A todos. Pero a la gente que se harta de hablarme y por ahí no contesto. Me pasaba con ustedes, chicos, que estaba sin señal en las vacaciones y estaban ustedes tirándome toda la buena onda. Y yo decía, uy, se enojarán los chicos que no les contesto, que aquello, que otra. La verdad que, chicos, esto es de buena gente. Esto hace que conozcan buena gente como Jueve Team, como los chicos de J. Cardoso, como los chicos de Nene, como los chicos de... No me canso de nombrarlo porque realmente el producto terminado siempre se ve esto. Pero hay mucho sacrificio atrás del auto, más allá de la plata. Mucho sacrificio, ya le dije, lo pagué dos veces el auto. Me pasaron un millón de cosas, incluso ahora para venirme de vacaciones tuve que... Me pasaron un millón de cosas. Así que realmente la gente que importa es esta que está atrás, que siempre te va a dar una mano. Ustedes, los chicos de NN, que están siempre al... Todos chicos conmigo se han portado genial. Así que a todos ustedes, realmente gracias por semejante bomba y espero que a todos les guste, realmente a todos les guste.